Mi nombre es Iván de Limonta García. Soy periodista independiente de la agencia audiovisual Palenque Visión, la cual dirige Rolando Rodríguez Lobaina. Actualmente, la situación con los periodistas, específicamente yo, es crítica. No podemos realizar ningún tipo de trabajo, no podemos salir a la calle, hacer ningún tipo de grabación, buscar opiniones o estados de cómo se encuentra la situación del país, debido a que la represión es enorme. De hecho, se ha recrudecido más después del 11 de julio. En mi casa hubo un operativo de 8 oficiales, incluyendo 2 destinos especiales, para impedir de que yo saliera a la calle, para divulgar la verdad de lo que está sucediendo en nuestro país, de llevarnos a prisión o ponernos multas de 3.000, 5.000, 8.000 pesos de multa. Bueno, empecé en marzo del año 2014. Desde ese entonces que yo me inicio como periodista independiente en dicha agencia, Palenque Visión, he hecho temas de toda índole. Temas sobre la salud, sobre la alimentación, sobre el deporte, la cultura, todo lo que tiene que ver con el ámbito social y todo lo que se vive en nuestro país. Incluso muchas personas me llaman, me buscan, me dicen, tengo esto, grábame que quiero poner esto, quiero decir esto porque ya no aguantan más. Y nos ven a nosotros como su punto de referencia, como su única salida. En estos 7 años que llevo como periodista, si me pongo a sacar la cuenta de todo lo que me han robado, no quitado, robado, porque me han detenido y me lo han decomisado, me han decomisado cámaras, laptops. El día 14 de julio a mí me citaron para la unidad de la policía situada en la ciudad nuclear Castillo de Jagua. Y me dijeron que no podía salir de mi casa para nada. De lo contrario, iba a ser conducido a la unidad nuevamente y detenido. A este gobierno nunca le ha gustado de que las mentiras que ellos dicen trascienda frontera. El decreto 35 se basa en eso. Amordazarnos, callarnos. Tú no puedes tener derecho a tú expresarte, a yo como periodista, recoger la opinión pública y mía en personal y exponerla y decirla al mundo entero. Con respecto a la provincia de Cienfuegos, es una provincia que se encuentra en un estado deplorable, en un estado sumiso, en un estado pésimo en todos los aspectos y sentidos. Cienfuegos tiene una refinería de petróleo y en este preciso momento hay faltantes de gas licuado que se produce en la misma provincia. Cienfuegos cuenta con una termoeléctrica y actualmente los memes en las redes sociales llueven con respecto a Cienfuegos porque son apagones por la mañana, mediodía, por la tarde. Vi con el tema de la COVID, como tenían el cuerpo de guardia, las personas sentadas ahí, y ahí morían, ahí fallecían. Viví la experiencia de una vecina mía, oiga, que con 9 meses de embarazo, le dejaron morir el niño en la barriga. Lo más descarado que vi con tema de la salud, conozco una persona que tiene que hacer los certificados de defunción de los fallecidos. Y recuerdo que una vez reportaron 2 fallecidos por COVID-19, el doctor Durán lo reportó. Y esa persona me dijo, Limonta, fueron 29 los fallecidos por COVID-19. Y Cienfuegos reportó 2. Cienfuegos tiene una fábrica de cemento, la Carlos Mar. ¿En Cienfuegos no hay cemento? No hay pan para que los padres compren y le preparen una merienda a los niños. Pero sin embargo va a la tienda MLC y lo va a encontrar. Lo que tú quieras, lo va a encontrar. Esto ha creado un gran descontento en la población. De por sí, Cienfuegos siempre lo creí como una provincia comunista y una provincia doblegada. Me asombró muchísimo que
que saliera a manifestarse el 11 de julio me llamó mucho la atención. Y eso me da un indicador de que ya el cienfueguero ya reaccionó, ya abrió los ojos, ya está viendo más allá, porque ve que no resuelven las necesidades, principalmente con la alimentación. La gente está descontenta. Las personas están descontentas por toda la situación que están viviendo. Y ya han perdido el temor a hablar. ...100% que cuando esta entrevista, este trabajo salga a la luz y se vea por parte de la seguridad del Estado, automáticamente voy a tener o un oficial de enfrente de mi casa o una citación. Automáticamente me van a conducir a la unidad de allí, de la CEN, donde vivo, y de ahí me van a mandar para Sinfuegos. Una detención, 3 días, 10 días, lo que le dé la gana a ellos. Y la amenaza, típico, van a llover.